soy Fabri Velázquez acá en un nuevo video. Espero que estén muy bien, gente, porque yo también estoy muy bien. Y hoy no es un video cualquiera, porque... Osasuna nunca se rinde. Hoy les voy a mostrar mi colección de camisetas, gente. Mis camisetas de fútbol, you know what I'm saying. Tampoco es que tengo muchas camisetas. No es que tengo demasiadas camisetas, por ejemplo. No soy como Chelomón, por ejemplo, que él colecciona cosas del hentai y demás cosas, no. ¿Yo colecciono camisetas? Sí. ¿Me gusta el fútbol? ¡Shui! Y les voy a mostrar algunas camisetas que tengo, ¿ok? Así que quiero que me comenten en los comentarios, obviamente, sino dónde más, qué camiseta les gustó más, ¿ok? Así que eso. Mi amor. Osasuna nunca se rinde. Vamos con la primera camiseta. No sé con cuál camiseta empezamos, pero bueno. Es raro, este que está acá, ¿no? Empezamos con el Newcastle United de Michael Almirona. Este lo compré, creo, en 2020, 2019, si no me equivoco. Bueno, acá está, con el nombre de Michael Almirona. Es una camiseta que me gusta mucho. Acá tenemos el parche de la Premier. Y nada, está muy bueno, y lo tengo hasta ahora todavía. Necesito actualizar mi camiseta del Newcastle. Vamos con la siguiente camiseta, que es nada más y nada menos una camiseta edición especial de Sportivo Luqueño. Miren lo que hay, gente, de Kirios. Una locura. Truquis, truquis. Customary. Siguiente camisetón, gente. Vamos, Barcelona. El Sultán. Oh, Malata. Acá está la camiseta del Barça, temporada 2015-2016. Está muy buena. Está épica. Está épica. Quiéreme como te quiero, mujer. Siguiente camiseta es, esta es una camiseta de entrenamiento, pero igual está demasiado épica, que es la de Guarani. Miren lo que es esta camiseta de Guarani. Este ya lo usé en algunos videos, gente. En el video anterior, por ejemplo, lo usé. Y eso. Así que, nada, está muy bueno. Miren, es muy elástica encima. Miren. Na, épico. Su. Siguiente camiseta, gente. La de Nacional. Miren lo que es la camiseta de Nacional, gente. Está muy épico. Dejen un comentario si les gusta esta camiseta de Nacional, gente. A mí, para mí, es el mejor diseño de la camiseta nacional hasta ahora. Atentos a la camiseta que les voy a mostrar ahora, gente. De lo que es del mejor jugador del mundo. Lionel Andrés Pepsi. Lion Pepsi. La de Jordan. Esta es la camiseta de Lion Pepsi, Lionel Messi, el mejor jugador del mundo del fútbol player. Y esta camiseta me lo regaló el gran Lataparana, Lataparariro. Así que le mando un saludo al gran Latiña. Y hasta ahora lo tengo, obviamente. Y nada, está épica, está épica. Miren lo que es su tela encima, cómo se estira. Esto es épico, es Lion Pepsi. Dejen un like por Messi, el mejor jugador del mundo. Messi. Encima tiene la 30 de Steve Curry, ¿eh? Siguiente camiseta es también de entrenamiento. O sea, no sé si es de entrenamiento. Se puede usar abajo la camiseta durante un partido, que es la térmica de Guaireña. Na, CRA Cristian Bernardi. Miren lo que es la textura de este, el diseño del logo. Miren lo que es. Na. Es uno de los diseños más lindos que tengo. Quiero rompiendo con los diseños, loco. Qué level. Quiéreme como te quiero, mujer. Siguiente camiseta, otro más de Luque. Y este es la, de la temporada pasada, si no me equivoco. Miren lo que es. Está épico, gente. Locura. Qué mucha camiseta de Luque tengo, había sido. Hablando de Luque, les muestro la siguiente camiseta de Luque. Sí. ¡Wow! Acá tenemos la otra camiseta de Luque, que con esta camiseta ascendió recientemente a primera otra vez. Así que nada, felicidades a todos los luqueños, ¿eh? Locura son. Muy, muy, muy linda camiseta. Y si se preguntan, Fabri, ¿tenés más camiseta de Luque? Tengo otra camiseta de Luque. Te muestro ahora. La camiseta de Luque que les voy a mostrar ahora también es edición especial. ¡Wow! Miren lo que es esta camiseta de Luque. Brilla y todo ahí, ¿eh? Otro level esta camiseta. Si quieren que el sorteo regale alguna camiseta ahí en el... entre ustedes, díganme en los comentarios. Y eso. Vamos con la siguiente camiseta. La siguiente camiseta que les voy a mostrar es pre-match, o sea, es que se usa antes de empezar el partido, tipo para calentar y demás cosas. Que es nada más y nada menos que la de Sol de América. Miren lo que es este diseño de Sol de América. Miren lo hermoso que es el escudo. A ver si enfoca. Locura, además. Miren lo que es esto, loco. Vía 3 de mayo, carajo. Vía 3 de mayo. ¡Sui! Ronaldo Better. Siguiente camiseta, la mejor camiseta de la historia. La camiseta del mejor club del fútbol paraguayo. Cerrado por Eño, acá está, gente. Miren lo que es.
esta camiseta. Para mí es una de las mejores camisetas de Cerro hasta ahora. Opinión sincera, gente. Está muy bonita esta camiseta. Me gusta mucho y lo usé muchas veces ya en retos de fútbol. Y lo voy a seguir usando, obviamente. Acá está. Suwi Brunari. Oscar Romera, Oscar Romera. Tenemos la camiseta de Boca. Ah, que no más. Boca. Tenemos la camiseta de Boca, gente, acá. Está épico, gente, esta camiseta. Para mí es una de las mejores camisetas de Boca de los últimos tiempos. No sé qué opinan ustedes. Yo no sé mucho de Boca, pero me gusta mucho este diseño. La siguiente camiseta que les voy a mostrar es un regalo del gran Derlis González, gente. Esta es la camiseta de entrenamiento del Santos do Brasil. Neymar, Neymar. Bueno, gente, este me dio Derlis. Miren, es la camiseta del Santos. Encima es tipo, vos te pones y te queda tipo pegado al cuerpo así. Te queda así. Y tiene el 22 acá de Derlis. No sé por qué tiene 22, ¿verdad? Pero bueno, muy, muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy, muy, muy bueno. Derlis, la máquina. Derlis a River. Tiene que le pregunte, gente, por WhatsApp y hacemos un video. Derlis me da la exclusiva. ¿Se va de a River o no? Hacemos un video de ese. Like y lo hacemos. La otra camiseta que me dio Derlis González. Para mí es una camiseta muy épica. Es muy especial para mí. La primera camiseta que me dio Derlis González. Miren lo que es esta camiseta del Dinamo de Kiev, loco. Es una locura. Miren lo que es. Está. Está épica esta camiseta. Y acá tenemos el número 25. Y acá dice Derlis González, supuestamente. Está escrito en ucraniano, ¿verdad? Pero según Derlis, este es González. Esta parte, según me dijo él. Su camiseta. Tenemos esta camiseta de entrenamiento también de Guaraní, gente. Miren lo que es. Está épico. Tengo también dos camisetas ya de Guaraní y eso. Están épicos. Ahora sí vamos con la camiseta más icónica del canal. Camiseta, gente, es muy especial para mí, loco. No sabes lo que es esta camiseta. Es una de las más icónicas. Nah, amo mucho esta camiseta, en serio. Y cada día puedo lo uso para los retos de fútbol, para, no sé, reaccionar a la selección. Bueno, vuelvo a jugar la selección, obviamente. Esta camiseta, sí o sí, gente, para reaccionar a los partidos. Y nada, estas fueron las camisetas que tengo, gente. No sé si tengo mucho o poco, no sé. No tengo muchas camisetas así como colección épicas, pero de a poco vamos agrandando la colección, gente. Y nada, espero que les haya gustado muchísimo este video, gente. No olviden dejar su like y suscribirse, que ayudarían muchísimo. Y comenten qué camiseta le gustó más. Y nos vemos en unos días con un nuevo video. Bye.